Qué bonito. Ya por mí. Para enfrentar a los almohades y andalusíes, nuestro rey, Alfonso, ha llamado a las villas y a sus milicias. El Fonsado obliga a todos los hombres de armas y se les unirán para marchar allí en el Tajo. Por aquí cruzarán las milicias, las filas llenas de caballeros ilustres, las lanzas pesadas escoltando las enseñas, y se detendrán ante Santa María, donde se arrodillarán y suplicarán que la Virgen les socorra de noche y de día. También sabed que por la mañana mujeres y varones de uno y otro lado han levantado tiendas en el mercado, en la Plaza de la Horca. Allí las gentes podrán admirar mercancías y comer buenas viandas. Sin embargo, tened cuidado, ya que en los días de feria los golfines aprovechan para hurtar de las faltriqueras ajenas. Pasado el mediodía, en el San Miguel, un experto arquero nos mostrará algunos de los secretos del antiguo arte de la arquería. Y después, como todos los años, los guerreros de esta villa armarán el terrible trabuquete que da fama y renombre a esta villa y sus gentes. Cuando el sol esté bien alto, las gentes y convidados se dirigirán a sus casas y tiendas, donde harán buen yantar y reposo. Tras el descanso y solaz, habréis de saber que en derredor la Veracruz, una hueste de otro reino pondrá sitio a la Veracruz y habrá una gran batalla. Tras esta cruenta algarada, la paz del Creador tomará esta villa y las gentes, que necesitan fiesta y relajo, pasarán al sol de gaitas y tambores. Al caer la tarde, el concejo mandará de nuevo a guisar el trabuquete para mostrar a todos sus terribles disparos a yuso los muros. Entrada la noche, la milicia rondará las calles de la villa, a la par que los hermanos del temple mostrarán la reliquia del Ignum Crucis en procesión. A la medianoche, el concejo vedará el paso del arcángel y la milicia armará de nuevo el trabuquete para disparar con temibles bolaños de fuego. De los grandes hechos que os he referido, todos ellos serán ciertos y todos acontecerán, tan lo he dicho. Ahora, abramos las puertas, pues nuestro rey y la milicia espera allende los muros.
vino, leña para calentarse y una amable conversación. Después, partiremos para la batalla. Por tanto, siguiendo las órdenes de tu amado rey Alfonso, os damos licencia hasta que caiga la tarde. ¡Adelante! ¡Adelante!